NQ, la voz de la provincia mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Rodríguez, él es director de Radar Político y subdirector del Semanario Avanzando. Como siempre, Joel, te damos la bienvenida. Gracias, Juan Carlos. Un privilegio estar con ustedes. Y estamos esperando que se conecte. Tiene problemas de comunicación el maestro Enrique López Rivera. Pero vamos a empezar con este asunto del día de ayer, lo que ocurrió en el Instituto Nacional Electoral. El tema del programa se llama Riesgo en el proceso electoral ante la remoción de dos consejeros. José Luis, después de lo que ocurrió el día de ayer, de la remoción de la presidenta consejera y de un otro consejero, ¿hay riesgo en esta elección, José Luis? Mi amigo Juan Carlos, primero te agradezco mucho la invitación. Me dio muchísimo gusto el llamado para poder participar. Te agradezco infinitamente, y más en este programa del cual estamos aquí. Te agradezco mucho estar aquí con mi amigo el maestro Joel Sánchez, con quien he tenido pláticas a lo largo de nuestra vida, él periodística y nosotros en diferentes actividades sociales. Gracias y esperamos. Mira, con respecto a lo que planteas, Juan Carlos, sí estuvimos el día de ayer viendo la sesión que se llevó a cabo en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Seguramente ustedes saben que desde hace 2 años, cuando tuvimos conocimiento, no uno, sino que varios quienes vemos el desarrollo en los procesos electorales, hicimos planteamientos en el sentido de que podía haber consecuencias muy graves con lo que sucedió ese día de la jornada electoral, cuando tuvimos el programa de resultados electorales preliminares, no había funcionado como debía estar perfectamente diseñado. Y desgraciadamente, pues esto se vino dando durante mucho tiempo. Se suspendió esta sesión el año pasado, precisamente porque estábamos involucrados en un proceso, y bueno, todo plazo se cumple. Desgraciadamente, para nuestro estado Hidalgo, somos nota, porque esta información y esta resolución que se da a nivel nacional, pues está circulando que por negligencia, por vulnerar la certeza y máxima publicidad en el proceso electoral 2020, se destituye a la consejera presidenta y a un consejero de este. Aquí yo veo una situación que me preocupa. La facultad para poder determinar al próximo consejero o consejera presidenta y para designar al próximo consejero le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Nosotros ya tenemos un proceso en marcha, ya está el calendario perfectamente establecido, pero si el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no se pone, por decirlo de una manera muy coloquial, las pilas, nosotros sí estaríamos en un problema como hidalguenses, porque nuevamente empezaríamos con algunos malos trabajos en las actividades que se dan a cabo en las propias comisiones del Instituto Estatal Electoral. Entonces, sí se tiene que tomar una decisión lo más pronto posible. El Consejo General tiene que trabajar y determinar quiénes son estas dos figuras para que verdaderamente este proceso cumpla con su objetivo de llevarnos
a una jornada del 5 de junio en donde todos los hidalguenses vayamos con tranquilidad, sabiendo que nuestro organismo cumplió con todo lo que marca el calendario. Oye, Joel Sánchez, pero ya no hay tiempo de la nominación por parte del Congreso del Estado para sustituir a la presidenta consejera ni al otro consejero destituido. No, me parece que ya no hay tiempo. Corresponde al Instituto Nacional Electoral emitir la convocatoria y hacer el procedimiento de selección. Sin embargo, creo que pues por la seriedad y por el protocolo que implica este procedimiento, ya no es tiempo. Sin embargo, hay una cuestión. Creo que no es indispensable que se cuente con los siete consejeros. Con los cinco que hay puede operar. Austeridad republicana, ¿no? Y en caso de que no fuera así, bueno, el Instituto Nacional tiene la facultad de atraer el proceso si es que se requiriera como algo indispensable. Lo que sí me parece es que es un hecho muy, muy grave, porque a pesar de que ya se haya removido a los consejeros, es muy mala señal la que se le está enviando a los electores. Se pierde en gran parte la confianza adquirida por los órganos electorales, que ha sido muy difícil. Si alguien lo sabe, es precisamente Pepe Lima, que a lo largo pues, de muchos años, ¿no?, ha visto que la construcción de esa imagen, esa confianza, pues se hace todos los días, ¿no? Y un suceso así, pues es un golpe muy fuerte para el organismo, para la institución, concretamente en su imagen, ¿no? Perdiendo esa credibilidad el árbitro electoral. Entonces, pues habrá que seguir con mucha atención qué es lo que ocurre, pero yo lo veo muy delicado. Ya se cuenta con nosotros Enrique López Rivera. Gracias, como siempre, analista y columnista del periódico Ruta. Como siempre, Enrique, bienvenido. ¿Tú ves algún riesgo en el proceso electoral por la remoción de estos dos consejeros, Enrique? Muchas gracias, Juan Carlos. Saludo a mis compañeros José Luis, Joel y, por supuesto, a ti. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo coincido. He estado escuchándolos. Tenía problema ahí con la imagen, pero ya estoy acá. Coincido, no había ninguna necesidad de enrarecer el clima y la certeza que deben de tener las autoridades electorales para llevar a cabo un proceso electoral. Hay que tener en cuenta que todo este proceso sancionador que viene desde hace unos meses, pues siguió el cauce legal y que en cuestiones de tiempo se resolvió, como bien comentaban mis compañeros, hace dos días que esto tuvimos la idea, hace un día, hoy es martes, el lunes muy, muy de noche, casi medianoche, nos enteramos de la sustitución de la presidenta y otro consejero Ballesteros. Viene de lejos, de 2020, todo este procedimiento. Todavía se puede impugnar, están en su derecho de hacerlo, pero coincido con la apreciación de José Luis y de Joel. Esto, por supuesto, que mina la certeza que debe de tener los electores, los competidores, todos los involucrados en el proceso electoral, deben de tener certeza de las reglas del juego de la autoridad electoral, y esto parece que efectivamente viene a enrarecer el clima. Habrá que esperar. Yo coincido con la apreciación que se hizo previamente. Tendría el propio instituto en este momento que emitir una convocatoria, que hacer todo un procedimiento. Llevará meses para que tengamos, en dado caso, a nuevos consejeros o consejera electoral. Pero mientras eso ocurre, el funcionamiento del propio Consejo General puede irse con cinco consejeros. Bueno, y en ese sentido, José Luis Lima, tú que ya fuiste presidente, consejero de este organismo, ¿realmente al elector de la calle le interesan estos movimientos? ¿Tú crees que realmente puede afectar la imagen del instituto, como que estén preocupados por lo que ocurra adentro? Mira, yo creo que al elector lo que le interesa más es que estén perfectamente ubicadas, trabajando las mismas. Lo que queremos como ciudadanos es llegar y que nuestro voto se cuente. Pero aquí lo más importante es que a quien le debe de preocupar es a los institutos políticos. Claro, a los partidos. A los partidos políticos, claro. Es a quien le debe preocupar, porque el funcionamiento de la consejera o del consejero presidente es muy importante para el desarrollo del propio Instituto Estatal Electoral.
yo pudiese comentar en lo que está diciendo mis amigos, tanto Enrique como Joel, sí puede funcionar. Sí se debe de darle el espacio a Guillermina y a este Francisco, el Foro de los Estudios, por si tienen el deseo de impugnar y acudir ante los tribunales correspondientes. No es así. Aquí lo importante es la responsabilidad, y voy a subrayar nuevamente, la responsabilidad que tiene el Instituto Nacional Electoral, porque ellos ya habían suspendido este proceso el año pasado, precisamente argumentando que había el desarrollo de la elección que todos conocimos. Que ya había arrancado el proceso. Ya había arrancado. Y hoy que estamos en una elección que para los iraquíes es la más importante, hacen la remoción. Pero hay una cuestión. Hay un acuerdo del 2017 en donde obliga al Instituto Nacional Electoral a que debe de tener completo todos los consejos generales de los organismos públicos locales electorales. Es decir, tiene la obligación el Instituto Nacional Electoral de determinar, y como bien lo decía Enrique, tienen que sacar la convocatoria lo más pronto posible. No creo que incurran en una falta ahora los consejeros del Instituto Nacional Electoral y no cumplan con un acuerdo que existe desde el 2017 que los obliga a tener perfectamente integrados los organismos públicos. Ese sería bueno. Joel, había mucha presión entonces para justamente resolver este asunto porque pareciera que no se quisieron esperar. Hubo una consejera que justamente, una consejera nacional del INE que dijo, hay que esperar, está ya en marcha este proceso, vamos a esperar a que ocurra y entonces en julio ya iniciamos esta discusión. Sin embargo, se le fueron a la yugular al Instituto Estatal Electoral. Francamente creo que actuaron de manera correcta. Voy a dar mi opinión ahí, si no coincido con José Luis en este sentido. El procedimiento, como lo comentó Enrique, se inició el 28 de octubre del 2020, una vez que culminó el proceso electoral para elegir presidentes municipales. Sin embargo, en febrero del 2021, a petición de los propios consejeros que fueron denunciados, se suspendió el procedimiento, si no mal recuerdo, fue el 21 de febrero del 2021 cuando se suspendió bajo el argumento de que ya estaba en marcha el proceso electoral extraordinario. Recordarán que hubo elecciones en Ixmiquilpan y en Acasochitlán. Bueno, y con ese pretexto se echaron ahí más meses todavía en el cargo. Y pues si ahora también teníamos elección, pues era importante también mandar el mensaje de legalidad. Recuerden que la actuación del instituto pues está sujeto a una serie de principios que no es nada más el de certeza y el de máxima publicidad, que en este caso se violaron, también los principios de legalidad, de imparcialidad, de independencia, de objetividad en lo que se refiere a la aplicación de la ley. Bueno, pues es un mensaje del INE de que se está cumpliendo con estos principios y que no podía esperarse más porque se corre el riesgo de que pasara lo mismo que con los otros tres consejeros que también fueron denunciados y que formaban parte de la comisión del PREP, que no pudieron ser sancionados porque culminaron su gestión en el mes de agosto, ¿no? Entonces, Guillermina terminaba en el año 2023 y Paco Martínez Ballesteros hasta el 2025, pero era necesario también dar un golpe de autoridad por parte del INE, que todos los días es atacado y es golpeado por el presidente de la República y todos los días es dañado en su imagen, y pues de alguna manera imponer la legalidad es autoprotegerse en ese sentido, ¿no? Cuidar el prestigio. Ah, caray, entonces darle un coscorrón a los soples que de alguna forma dependen del Instituto Nacional Electoral para efectos, no son efectos económicos, sino por otro tipo de efectos de normatividad. Es como hacerse el harakiri, ¿no? Vamos a una pausa, Enrique, y entramos contigo, pero a mí se me hace que era como hacer el harakiri, de acuerdo a lo que dice Joel, era necesario dar el golpe. Yo creo que era más importante dejar pasar la elección y entonces sí, ir contra ellos. Regresamos después de estos anuncios.
Gracias, ya regresamos, estamos en la mesa de Entre Líneas. Enrique López Rivera, ¿era necesaria la remoción en este momento? ¿No pudo haberse esperado por lo menos a pasar la elección del gobierno del para gobernador del estado, sobre todo que es la más importante y que ya había empezado? Sí, sí, coincido con tu preocupación, Juan Carlos, pero decirte que los tiempos que tenemos ahora son los tiempos propios de un procedimiento sancionador y que, bueno, fueron corriendo como tal y pues tenemos ahorita una consecuencia. Yo quería añadir un elemento más de análisis aprovechando que está... A ver, pero no se descarrila la elección, por supuesto. No. Creo que el Consejo General evidentemente tiene un papel preponderante en la elección. Sin embargo, y te lo digo con conocimiento de causa porque trabajé ahí, digamos, toda la parte operativa, toda la parte que viene detrás de las secretarías ejecutivas soportan en buena medida la carga de la organización. Sí, pero los acuerdos se toman en la mesa del Consejo. Sí, sí, tienes toda la razón, es la máxima autoridad, pero si a la pregunta expresa se descarrila la elección, yo creo que no. Pero descabeza el INE, el instituto. Pero bueno, yo diría que con 5 consejeros se puede trabajar todavía de muy buena manera. Repito, las secretarías ejecutivas que están ahí tienen entonces, ya... Entonces, el mensaje que se manda es que estaba sobrado el consejo. No necesariamente. Si con 5 dices que se puede trabajar, pues no necesitamos a 7. No. Lo que yo te quiero decir en realidad es que son tiempos de un procedimiento sancionador y que, bueno, pues ahí tenemos una consecuencia. Yo, en esencia, también tengo tu preocupación. Se viene a enrarecer el clima político. Coincido también con lo que se ha dicho aquí, específicamente con los involucrados en la elección, especialmente partidos políticos, porque, bueno, sabemos perfectamente que ahí se hacen y se logran acuerdos muy importantes y que impactan directamente a partidos y candidatos. Pero lo que yo quería poner sobre la mesa, y reitero que aprovecho que está aquí José Luis Lima Morales, que fue un actor preponderante en la construcción y consolidación de ese instituto local, lo que representaba el PREP en su momento en Hidalgo. En Hidalgo se premió el PREP a nivel nacional, era un referente a nivel nacional este programa de resultados preliminares, y lo que se hizo en la última elección creo que dejó un mal sabor de boca porque, bueno, se probaron otras empresas, se buscaron otras alternativas cuando no había ninguna necesidad de hacerlo, cuando había ya el reconocimiento a nivel nacional de que este programa era muy bueno y se accionaba muy bien. Entonces, yo creo que la sanción pudiera parecer drástica, sin embargo, si algo debe de tener la autoridad electoral es la certeza de un resultado electoral el mismo día de la elección, y eso no se procuró en esa elección. Pero a ver, hablando de temas específicamente electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial sancionó a la Secretaria de Educación, a quien dijo que cuando fue presidenta municipal descontó un porcentaje al salario de los trabajadores. ¿Y qué se ha hecho en ese sentido? O sea, ¿en dónde está entonces la certeza jurídica electoral si hay una sentencia y no pasa nada? ¿La pregunta es para mí? José Luis. Pues para mí, no, a ver. Sí. Antes de darte bueno, respuesta, quiere entrar, pues. Antes de darte respuesta, yo te quiero decir una situación que yo planteaba que es una gran responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, pero también por lo que señalaba mi amigo Joel, es una responsabilidad de los propios consejeros del Instituto Electoral de Hidalgo, porque ellos ya se puede demostrar con lo que se analiza en todo este contexto, que ellos ya sabían perfectamente lo que estaba sucediendo y no habían dado una información de esta naturaleza, por lo menos a la sociedad, a quienes formamos parte de este estado. Ellos mismos, estos dos consejeros, con la fecha 14 de diciembre, pidieron nuevamente la suspensión de este proceso, lo cual ya no se les avaló. Por eso es que yo voy en ese sentido, de que si el organismo nacional tenía conocimiento de todo lo que estaba dando, hubiera funcionado mucho antes de que tengamos ya unos días o unos meses de iniciar unas campañas electorales. Y también así el pronunciamiento. Aquí les debe de preocupar a los institutos políticos, porque la gravedad de este asunto fue, según lo que se plantea el Instituto Nacional Electoral,
es que no se les avisó de las fallas que estaba llevando a cabo este programa de resultados. Y lo que dice Enrique, y le agradezco sus comentarios, este programa era reconocido a nivel nacional. Por eso insisto, hoy la tarea la tiene muy difícil el organismo electoral. Por lo que tú preguntas, amigo Juan Carlos, si hay una sanción, por lo que corresponde a la maestra de Pina, y este le compete únicamente cumplirla al partido político de Morena, que yo estoy consciente y estoy seguro que así lo va a hacer, porque se está actuando sobre una resolución del Tribunal Electoral. Entonces yo espero que en fechas próximas se cumpla con esta sanción por parte de este instituto. Joel, pero justamente esta sanción con la remoción no abre la brecha jurídica para que entonces, con base a que no hubo una suficiente información o exposición o los argumentos que ayer esgrimieron los consejeros, no abre la puerta para impugnar la elección del 2020 y decir, oye, de acuerdo a tu resolución, yo no estoy de acuerdo que perdí, ¿eh? Y perdí porque no hubo máxima publicidad en esto, en esto, en esto. No, francamente no. Para empezar, ¿Pero por qué no? Bueno, ¿porque no hubo equidad? No, hay principios jurídicos en lo que se refiere a que hay hechos consumados y hay cuestiones no reparables en ese sentido. Ya, los que ganaron ya están en lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Pero además hay una cuestión. Hubo irregularidades en lo que se refiere al programa de resultados electorales preliminares, que no es un resultado oficial, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos muy, muy claro. Sí es cierto, se crea incertidumbre, no se da certeza al resultado. Si se cae el PREP y dentro de 5 horas aparece con que uy, ya va ganando Morena o va ganando el PRI, el que sea, todo el mundo puede ponerlo en duda, pero no es un resultado oficial. Y no es que justifique yo a los consejeros, no tienen disculpa en ese sentido, pero no hay oportunidad para decir no se cumplió con la legalidad. Lo que sí es de lamentar es lo que hace mención de manera muy acertada Enrique. El PREP Hidalgo, concretamente en el año 2010, tengo muy presente, recibió el Premio Nacional de Innovación y Calidad Gubernamental. O sea, éramos un ejemplo para todos los estados de la República. Era un ejemplo de cómo se debía hacer y cómo se debía operar, y simplemente dejaron caer todo. Mencionabas tú, Juan Carlos, si no se manda el mensaje de que sobraban dos, no, sobrados ellos, que cuando llegaron no se aplicaron en cuidar el PREP y en cuidar la imagen del instituto. Yo puedo decir, porque esto es público, por ejemplo, en junio del 2017, la consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez, bueno, pues actuaba con arrebato, con venganza, con revanchismo hacia los medios de comunicación. Nosotros y Cuadratín fuimos sujetos de procesos judiciales, incluso por parte del Instituto Electoral. ¿Por qué? Por cuestionar que no transparentaban sus finanzas y ellos exigían que los medios de comunicación las transparentáramos, olvidándose de que somos empresas privadas, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, pues ese es un ejemplo de cómo se dedicaron a otra cosa cuando debían cuidar el PREP, debían cuidar la imagen del instituto, y ahí están las consecuencias. Hoy prácticamente lo cesan, ¿sí? A Guillermina y a Francisco Martínez, que debo decir es un elemento muy valioso, muy, muy conocedor de la materia electoral, pero pues le tocó la responsabilidad en este sentido. Entonces, sí, no se pone en riesgo la legalidad, pero sí hay motivos para dudar de la certeza, la confianza, pierde credibilidad. Digo, el árbitro es el que más debería ser confiable, y en este caso, pues la gente tiene pretextos para decir, no, pues si eso haces con el PREP, ya me imagino que no harás con las actas, ¿no? Ya veremos, escucharemos así al que gane y al que pierda, sobre todo. Enrique, cuando yo mencioné que abre la puerta para justamente impugnar la elección pasada, aunque sean hechos consumados,
Pues sí la abre, definitivamente, porque los mismos consejeros del INE están diciendo que no hubo certeza jurídica al no haber máxima exposición, etcétera, etcétera. ¿Cómo viene la resolución? A mí me parece, yo iría con tu mismo razonamiento, sin embargo, según también recuerdo, pues cuando hay una constancia de mayoría, cuando ya hay una serie de procedimientos validan. Son hechos consumados. Los anteriores, sí, son hechos consumados. Podría ser ahorita solamente dejar duda del proceder de algunos actores del propio instituto, pero a mí me parece que no hay que rascar demasiado. Sí veo también, y habría que dejar muy claro, que todavía estos dos consejeros tienen la posibilidad de impugnar, ¿no? Y de irse más adelante y llevar a otros meses o a lapsos de tiempo que pudieran inclusive llevar hasta el mes de junio, conservando esta responsabilidad que tienen actualmente. Y si quieres más elementos complicados, pudiera ser que después de eso pudieran ser sustituidos. Y entonces ahí sí abre la puerta de que elementos que estaban ya señalados y sancionados por parte de la autoridad electoral firmaron acuerdos y estuvieron al frente de la organización del proceso más importante que tenemos en el estado. Se abren varias interpretaciones, como bien dices, Juan Carlos, pero yo sí le apostaría a la legalidad de la propia autoridad electoral. Creo que, pues estos procesos sancionadores nos ponen un foco de alerta en el actuar de la propia autoridad electoral sancionó al interior, ¿no? Hay un órgano de Contraloría Interna y vamos a ver después si se puede recomponer, si, como decía en mi primera intervención, con estos 5 consejeros se puede llevar a cabo, yo creo que sin ningún problema, el proceso electoral, la parte más fuerte que viene, que es la de registro de candidatos y posteriormente la campaña. Y más adelante pensar ya en sustituir estas figuras a través de una convocatoria como lo hace el Instituto Nacional Electoral. Atacar todos los días desde el centro del país, José Luis, a la máxima autoridad electoral y estar duro y dale, duro y dale, duro y dale con que es un organismo muy costoso para el pueblo mexicano, etcétera. Y el instituto atacado hoy toma esta decisión de destitución de o remoción de 2 consejeros, ¿no te manda también una mala señal? Mira, es decir, ¿el papá está atacando a los hijos? Por decirlo, pues mira, de una manera coloquial. Lo que pasa es que hay las normas y hay principios que se tienen que cumplir. Yo coincido plenamente y saben que en los organismos autónomos hay mucho trabajo atrás, tanto de partidos políticos como ciudadanos. Es decir, el organismo electoral se le está yendo la... producto de muchas luchas. Sí. A nivel nacional, pues vemos un problema. A nivel nacional vemos un problema ciertamente de que se ataque al organismo nacional, pero se ha demostrado que es parte de los procesos que se han dado de transformación en México. Por un lado. Por otro, a mí me preocupa lo que hoy estamos planteando, que desde este momento ya se empiece a señalar que no tiene legalidad en su actuar el Instituto Estatal de Electoral. Cuidado con lo que estamos empezando a marcar desde ahorita, porque en lo personal no lo voy a avalar, porque tiene perfectamente diseñado el proceso electoral y aquí va a haber un ganador. Sí. Y aquí va a haber un perdedor, pero que desde hoy no empiecen a utilizar esta herramienta para decir que no se cumplió a cabalidad con este proceso, porque entonces sí le estamos dando lo suficiente a la sociedad para que se estén confrontando en la calle. Esto es tan sencillo. Un proceso sancionador lo señala perfectamente Enrique, lo señala Joel, tenía que cumplir, punto. Pero aquí hoy tenemos que decir, no depende exclusivamente del Instituto Estatal Electoral de 2 consejeros. Hay comisiones, hay mesas de trabajo. Cuando llega uno al Consejo General, es porque ya se acordó. Sí, ya está todo. Previamente, todo lo que se va a plantear ante la luz y ante la opinión. Y lo digo con conocimiento, ustedes saben perfectamente cómo estoy funcionando. Pero es necesario, repito, que se siga profesionalizando al Instituto Estatal Electoral, que es una situación que hemos luchado durante muchos años, todos los hidalguenses, para que no caigamos en este tipo de.
Yo lo que comentaría es, dejémonos de pleitos y conflictos hacia los organismos, en este caso el instituto, que los partidos trabajen en las mesas, en las comisiones, para que todos vayamos realmente a votar como debe ser. Tenemos nuestras simpatías, las conocemos, pero no estemos desde hoy señalando que hay ilegalidad en un instituto estatal. A ver, pero Joel, tú que siempre traes a la memoria muchos datos, ¿no es la primera vez que el Instituto Estatal Electoral está envuelto en acusaciones, irregularidades y muchas otras cosas? Es correcto. Creo que valdría la pena ir al origen de cuál fue el problema, qué fue lo que pasó con el programa de resultados electorales preliminares. Ustedes recordarán que este, que fue un programa multipremiado, ya lo hemos comentado, se le confió en el 2020 a una empresa llamada Diseño de Software y Mantenimiento y Renta de Equipo de Cómputo, Sociedad Anónima, Megaweb, que resultó ser, y eso también lo vi publicado hoy mismo en Periódico Ruta, resultó ser prácticamente una empresa fantasma. Una empresa que no tenía ni la capacidad técnica operativa ni los recursos humanos y equipos suficientes para poder operar esta situación. Entonces, ahí hubo una irregularidad, hubo una asignación de un contrato de alrededor de 8 millones de pesos de manera directa. Entonces, no nada más es que me falló el PREP, falló porque se asignó de manera irregular a una empresa patito, o sea, una empresa mal. Oye, pero esta empresa acreditó ante el INE que sí tenía capacidad. Pero, y probó, ¿eh? Y probó. Pero, están en las actas de justamente de todo el estudio que se hizo, todo el análisis. Sí, la unidad técnica de servicios de informática, la UNICOM, recibió todo ese... Recibió ese, y dijo que sí tenía capacidad esta empresa. Pero en los hechos no funcionó. Bueno, esa, o sea, es otra cosa. Ahí está la cosa. Sí. O sea, sí tenía experiencia, sí tenía cartas credenciales y sí por eso fue invitada. Que ya después hubo otras irregularidades. Pero vamos a una pausa y regresamos, porque a mí me interesa mucho señalar que no es la primera vez que ocurre esto en el Instituto Estatal Electoral. Y hay que recordar ahorita que regresemos lo que dice el resolutivo. ¿Por qué fue la remoción? Bueno, regresamos.
Bueno, ya regresamos a los últimos 20 minutos del programa. Enrique o Joel o José Luis, ¿quién quiere participar? Estábamos hablando justamente que no es la primera vez que ocurre una situación de estas. Bueno, no del PRED, pero sí un conflicto en el Instituto Estatal Electoral y han tenido que salir sus titulares. Sí, si quieres yo comento muy brevemente alguna generalidad. Tú estuviste ahí, ¿no? Si te refieres a mí, sí, trabajé ahí 9 años. Tú conoces la historia perfectamente bien. Sí, y lo que se puede observar, y yo lo decía fuera del aire, Juan Carlos, compañeros, es que con frecuencia se señala a la autoridad electoral. Sabemos perfectamente, y bueno, vamos a poner el clásico ejemplo de un juego de fútbol, ¿no? Se le señala al árbitro con mucha frecuencia, y por supuesto que el perdedor, y en algunos casos también, tratando de sacar alguna raja política, alguna conveniencia político-electoral, se le cuestiona mucho a la autoridad electoral. Esa es parte de la esencia del juego político, en donde efectivamente se juega así, a cuestionar a la autoridad electoral, a tratar de llevar al límite algunas veces estas consideraciones para sacar algo de provecho o para tratar de desestabilizar el mismo proceso, ¿no? Cuando las cosas parece que no convienen a ciertos intereses. Yo nada más dejaría aquí dos elementos muy claros. Primero, que lo que estamos viviendo en este momento, aunque en su primera interpretación parece que desestabiliza el proceso electoral, finalmente nos habla de que la autoridad electoral obedece a consideraciones, estatutos, reglamentaciones del propio Instituto Nacional Electoral. Creo que ya dejamos atrás y lejos aquellos tiempos donde el poder ejecutivo local o algunos otros poderes fácticos ponían o designaban a los consejeros electorales. Creo que ya está extirpada esa etapa y ahora vemos cada vez cuerpos más profesionales, profesionalizado el servicio electoral y que, bueno, cuando hay una conducta de esta índole, llega la sanción, llega en el peor momento, es muy probable que sí. A ver, Enrique y a ver, Joel, ¿no le quieren entrar al antecedente que siempre ha existido en el instituto? No sé por qué no le quieren entrar, a ver si José Luis quiere entrar. Ah, no, sí, o sea, yo sí lo menciono, han existido muchas irregularidades. Yo te puedo decir, como periodista, alguna vez publiqué un desvío de recursos que se realizó durante el periodo del doctor Jorge García Tavera al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que perdió su registro, seguían suministrándole prerrogativas y había un desvío enorme, eso lo publiqué, o sea, están ahí los archivos. Y así ha habido muchas irregularidades. En el 2015, la licenciada Isabel Sepúlveda Montaño, que actualmente es magistrada, fue nombrada consejera electoral y después se descubrió que para acreditar su experiencia en materia electoral había falsificado unos diplomas, ¿no? O sea, irregularidades, así ha habido muchas y además están publicadas, ¿no? O sea, yo te puedo dar hasta la fecha de la publicación de eso de Isabel Sepúlveda, porque yo lo hice, fue el 10 de agosto del 2015 cuando se publicó lo de la falsificación de los diplomas, y así ha habido muchas cosas, pero creo que realmente lo importante ahorita es la construcción de esa imagen que se logró, que se fue fortaleciendo el instituto, que tanta falta le hace a los organismos autónomos ser fuertes, y hoy mandan una señal muy mala. Pero esa no la ha perdido. Yo creo que no la ha perdido. José Luis, ¿crees que haya perdido esa imagen el instituto? No, yo creo que se fortalece la imagen del Instituto Electoral. Al saber que estamos siendo vigilados por otras instancias, eso nos permite como si nos saber o conocer, perdón, redundancia, de que ya no se pueden hacer algunas actuaciones que vayan en detrimento del Instituto Electoral. Durante muchos años se ha buscado la credibilidad. Sí, muy cierto lo que dice Joel en el sentido de que hay señalamientos, de que hay algunas anomalías, pero siempre hemos tratado de corregir. Lo digo de manera muy puntual como expresidente de ese organismo electoral. Ha costado mucho trabajo. Desde el año 2000, en que se viene generando la transformación de Comisión Estatal Electoral a Instituto Estatal Electoral, siempre se ha hecho el planteamiento de que hay instrucciones, de que hay señalamientos, de que hay línea
Yo puedo plantearles que nosotros en una ocasión hicimos la suspensión de una coalición entre el PRI y otro instituto político. También anulamos una coalición entre el PRD y otros partidos políticos. Es decir, ha habido esa apertura. Uno, ¿no? Sí, sí, no, sí. Bueno, pues llegaba una ocasión hasta aventar de huevazo en la propia oficina, pero bueno, sí se ha ido transformando. Hay gente en lo particular, como yo siempre he dicho, las instituciones son lo más certero que hemos podido generar como mexicanos y más organismos autónomos. Lo que nos mancha en algunas ocasiones son los individuos, uno, dos, pero no por esto podemos echar a la borda todo lo que vienen trabajando los partidos políticos. La verdad es que las mesas de trabajo, las mesas en las comisiones, las mesas de la gente que opera, todos los trabajadores que se han venido preparando, que hay evaluaciones, que para ser parte del servicio profesional tienen que acreditar con una calificación que realmente sea ante la opinión de los partidos políticos, esto no podemos dejarlo mejor. La acreditación se tiene que ir dando día con día. Hoy hubo un proceso, hoy hubo una sanción, pues qué bueno, pero hay que recordar, como bien lo planteaban, que el problema fundamental de este asunto que traemos es que hubo una asignación directa por parte de la consejera presidenta. Pero no tampoco podemos... tampoco está fuera de norma, ¿eh? Lo permite. No, no, pero lo que pasa aquí es que son los señalamientos que hace el organismo electoral y es una denuncia que se genera precisamente por el Movimiento de Regeneración Nacional, es que nace la denuncia. Pero bueno, aquí lo importante es que tenemos que seguir luchando para que este proceso electoral se dé bajo los lineamientos que todos conocemos y las fechas que tenemos que cumplir como ciudadanos, porque los partidos, tengo entendido que los conocen perfectamente y nosotros ahí estamos muy atentos para poder participar. Joel. Quisiera precisar algo. Tiene mucha razón José Luis cuando dice no se echa a la borda todo. Qué bueno, es importante tener instituciones sólidas, fuertes, pero sí es un manchón muy importante. Claro, ¿por qué? Porque terminan su gestión. ¿Y los partidos, los representantes de los partidos? Es un antecedente con el a nivel nacional. Oye, a ver, pero estuvieron como momias. O sea, dejaron pasar todo. ¿Cómo es posible que no? Estaba en curso el procedimiento, Juan Carlos. No, a ver. Por el canal institucional. Si hubieran levantado de la mesa, hubieran hecho una conferencia entonces y hubieran denunciado las cosas, esto no hubiera ocurrido. No, porque sin embargo se quedaron. Sí, los dejaron seguir y terminar su gestión de la peor manera, prácticamente bueno, ahí cesados. Está. Ahí está. Y entonces digo, ellos también son responsables. Pues habría que ver también algo que dice uno de los resolutivos. Son cesados por incurrir en una de las causales que señala el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el párrafo segundo que dice, tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones o labores que deban realizar. Digo, que te cesen por negligente, inepto y descuidado es la peor manera de terminar, ¿sí? Tu gestión, y no lo dije yo, se lo dijeron los consejeros que les pusieron una paliza el día de ayer. Enrique. Pues sí, muy fuerte. Tú tratas de indagar. Sí, no es la primera vez que el instituto tiene en su actuación cuestiones que debemos de mejorar, que se deben de mejorar, que se deben de señalar y que, bueno, pues son cuestionables. No obstante, como yo quería referir, es que creo, me da la impresión de que en este particular se siguió el canal institucional, se siguieron por los mecanismos que permite, digamos, la propia autoridad electoral y viene una consecuencia de esos actos. A mí me parece que fue lo más conveniente. Tú haces una referencia, ¿por qué los propios partidos no levantaron la voz, no estuvieron más activos en todo esto? Tienes toda la razón, porque quizá hay una cosa que debemos de también poner sobre la mesa. Hay que decir que el propio Estado de Hidalgo da una prerrogativa estatal a los partidos políticos, reciben su propio financiamiento a nivel nacional y hay una prerrogativa a nivel estatal. Es decir, si nos quieres conducir al extremo de decir, pues está todo muy planchadito en el Consejo General
Y bueno, en lugar de partidos políticos muy beligerantes, hay partidos políticos tolerantes, pudiera ser uno de los elementos que estoy poniendo sobre la mesa, la parte de la prerrogativa, la parte de los acuerdos. Inclusive yo recuerdo, y aquí aprovecho la buena memoria de José Luis Lima Morales, cuando el propio instituto, el OPLE, que le llaman ahora los institutos locales, el de Hidalgo en particular, tenía la facultad de la capacitación, había muchas personas que eran los capacitadores electorales que obedecían a cuotas específicas de partidos. Desde, a ver, al PRD le tocan tantos, al PRI le tocan tantos, en fin. Y había un ejército de personas que salía a capacitar bajo el manto de ser un ciudadano, cuando en realidad se trataban de cuotas de partidos. La misma designación de los consejeros en el Congreso, pues era a través de cuotas de los partidos. O sea, sí venimos de esa inercia. O sea, si le rascamos, venimos de ahí. Venimos justamente de un organismo electoral controlado por voluntades específicas. Sin embargo, pues estamos dando los primeros coletazos, yo así lo vería, de una autoridad cada vez más especializada y de una autoridad electoral que lleva tiempo ya profesionalizándose y que a mí me parece que lo que hace hasta este momento lo hace bien bajo parámetros y bajo supervisión del Instituto Nacional Electoral. Entonces, decías hace rato, José Luis Lima Morales, esta situación por la que está atravesando en este momento el Instituto Estatal Electoral lo fortalece o lo debe fortalecer justamente para darle más certeza al futuro inmediato que es la elección de junio. Sí, yo estoy bajo ese principio de que lo debe de fortalecer. No, para mí no cabe en mi memoria alguna situación en este sentido de que la instancia nacional hice alguna situación de esta naturaleza, porque sí hay trabajo ya de manera coordinada, bien lo dice Enrique, antes el propio organismo electoral era quien se hacía responsable de todo el proceso electoral. Pero ahora con este trabajo que existe de manera coordinada con el organismo, pues tan solo la capacitación le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Lo que tenemos que poner bien en la línea del trabajo de este instituto es que hoy los consejeros, las consejeras, deben de saber que cualquier situación que no respeten la ley o no respeten la voluntad de los ciudadanos, tendrán que ser sancionados. Decía de manera muy puntual el maestro José, en el sentido de lo que marca la ley. Joel, en lo que marca la ley. Yo creo que la salida de estos dos consejeros sí es preocupante, pero ¿qué importante es que el INE haya tomado esta decisión? Si nosotros nos fuéramos más allá, tendríamos que analizar las responsabilidades de carácter administrativo de los propios consejeros, tanto de Guillermina como de Francisco, y podríamos ver hasta dónde pueden quedar inhabilitados como funcionarios públicos. Es decir, pero no vamos a hacer ya señalamientos más allá. Hoy lo importante es que se tomó una determinación, e insisto, ojalá que muy pronto el organismo nacional determine ¿quiénes son los consejeros? Sí se puede trabajar con 5, pero yo lo planteo este día y ojalá no se dé así. No se designa a los dos, van a ver cómo partido político o coalición que pierda va a ser uno de los principales, claro, para claro, estar señalando claro, de que hubo transparencia. Le están dando ahorita. Ya lo veo desde ahorita estarse preparando para que se contra el organismo. Ojalá que no lo pongan en esa encrucijada. Claro, claro, claro. Estoy de acuerdo contigo. Un minuto, Joel, por favor. Ya nos vamos. Gracias. Bueno, insisto, creo que es algo muy grave lo que ocurrió. Ojalá que no se afecte el proceso. Creo que no va a pasar a mayores, aunque sí se resta confianza y certeza. Pero no hay que perder de vista la segunda parte que viene. Hubo otros consejeros que participaron en esta situación irregular del manejo del PREP. Ya terminaron su gestión. No sabemos si vaya a haber alguna sanción para ellos, alguna inhabilitación. Y habrá que seguir con mucha atención qué es lo que ocurre. Lo que sí creo es que la gente tiene que participar en el proceso muy activamente. Es la mejor manera de lograr esa democracia que construimos todos. Juan Carlos, Joel, ¿me permites decía, ponerle tantita sal y pimienta de 10 segundos? ¿Quién les gustaría, compañeros, como presidenta o presidente del Consejo General?
Yo creo que Alfredo Alcalá y Guillermo Corrales son personas muy, muy, muy capaces. Acaban de iniciar su... Pero Memo Corrales también está señalado, ¿eh? Sí, por supuesto, él era director jurídico, pero no operaba el PREP. Está señalado. Siendo justos, no operaba el PREP. Yo creo que ahí entre ellos dos está la postulación. Me José sumo Luis, por la postulación de Alcalá. José Luis, ¿tú te inclinas por Alcalá? Pues sí, lo he visto subvencionar, he visto algunas sesiones del Consejo Federal, me ha gustado sus participaciones. Bueno, pues ya lo designamos. Está bien. Hay que hacer una quiniela. Hay que preguntarle a Lorenzo Córdoba qué opina. Bueno, pues estamos invitados para otro programa, ¿les parece? Y ya entrando, una vez que se registren ya los candidatos, los autoricen y le entramos fuerte, ¿no? Como siempre. Muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias, José Luis Lima Morales, analista politólogo. Como siempre, un abrazo. Amigo, muchas gracias. Gracias, Joel. Gracias, Enrique. Un abrazo. Joel, como siempre... Con el afecto, muchas gracias por participar a Joel Sánchez Rodríguez, director de Radar Político y subdirector de Semanario Avanzando. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, un privilegio estar con ustedes. Y gracias también al maestro Enrique López Rivera. Ya déjate ver, por favor, ya no nos hagas esperar tanto tiempo, hombre. Aquí estoy siempre, con muchísimo gusto, Juan Carlos. Enrique José López, Luis, Joel, analista. De verdad, qué placer estar con ustedes. Eso. Muchas gracias. Y bueno, me despido. Mis compañeros allá en Pachuca estuvo Jorge Martínez. Aquí en Tulancingo estuvo Daniela Dorantes. Perdón, Daniela, te mando un saludo afectuoso. Y como siempre, Brian Carranza y Celso García desde el periódico Ruta. Gracias, buenas noches.